Las flores de Bach deben su nombre al médico que las creó y desarrolló, el doctor Eduard Bach. Eduard Bach nació el 24 de septiembre de 1886 en una localidad cercana a Birmingham, en Inglaterra. Fue un médico muy reconocido en su época, homeópata y bacteriólogo. Entre sus particulares características, destacaban su gran sensibilidad. Vamos ahora a hablar de la terapia floral. Existe una gran diferencia entre tomar flores de Bach y hacer una terapia floral. Tomar flores de Bach, se toman las flores para hacer frente a una situación concreta, una situación puntual. Esta situación podrá ser desde la preparación para... La forma más adecuada de diagnóstico es la entrevista, de forma que a continuación vamos a ver cómo se desarrolla una consulta de flores de Bach para que se pueda ver la relación terapeuta-cliente. Entonces, Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Mira, yo quiero sentirme mejor, mejorar mi vida y quiero para poder trabajar y estar bien. Entonces, pues, por eso he venido aquí a verte. ¿Cuál es entonces el motivo que te trae aquí? Vamos a ver ahora cómo se preparan los remedios florales. Para la preparación del remedio es necesario que el frasco esté esterilizado. Normalmente se utilizan frascos de 30 o de 60 mililitros para las tomas orales. Se mezcla entonces, se coloca agua en el frasco, aproximadamente un 75-80% de agua. El agua deberá ser... Hola, soy Olga Porqueras, terapeuta y elaboradora floral. Me gustaría hablaros de los orígenes de las flores de Bach. Sus orígenes se remontan a la antigua China, pero no tenemos documentación sobre esto. Pero sí, a posterior, pequeñas menciones hechas por Platón y Sócrates, donde nos cuentan que ellos, después de las meditaciones, lamían el rocío que había quedado encima de las plantas y las flores de madrugada. Eso es una esencia floral, una auténtica esencia floral es esto, una gota de agua que ha recogido toda la esencia de esa planta. Como terapeuta floral, me gusta trabajar con flores de Bach porque nos hablan de aspectos de nosotros mismos que quizás no somos ni conscientes. Podemos trabajar con una terapia floral o podemos hacer un tratamiento floral. Para mí aquí hay una gran diferencia. Una terapia floral es aquella la cual 1, 2, 10 sesiones, las que hagan falta, nos permite acceder a todos esos campos que nosotros tenemos ocultos, entre comillas. Campos que nosotros desconocemos posiblemente, que van a ir saliendo a flote a medida que sigamos el tratamiento, y lleguemos al tratamiento realmente del núcleo, del punto de conflicto. Un tratamiento floral es simplemente en un momento puntual que tú necesites una flor para coger un avión porque tienes miedo, porque tienes que presentarte a un examen, porque has tenido un susto, una mala noticia. Tan efectivas son en un caso como en otro. Bien, la pregunta es las flores de Bach y su aplicación en los animales, el por qué. Bien, parafraseando al mismo doctor Bach, las flores de Bach pueden ser utilizadas por todos los seres vivos, ya sean estos, animales, personas o plantas. Hace 9 años que empezamos a dar flores de Bach a los animales por problemas de conducta. Los problemas de conducta pueden ser diversos.
agresividad, miedo, son emociones primarias. Pero durante estos años nos hemos dado cuenta que un gran número de problemas en los animales son condicionados por el ambiente que le rodea al animal. Pues a veces hiperapego, a veces humanizamos en demasía a los animales y generamos en el animal un hiperapego que quiere, por ejemplo, seguirnos hacia todos los lugares. Aquí tenemos un problema de conducta que es la ansiedad por separación, tan de moda hoy en día y que puede presentar problemas igual o tanto como la agresividad, los diferentes tipos de conductas agresivas. Bien, hace 9 años empezamos a dar flores de Bach a los perros y a los gatos, mayoritariamente, y nos dimos cuenta de la respuesta tan positiva de ellos hacia este tratamiento de las flores de Bach. A pesar de todo, habían a veces tratamientos que no quedaban solventados con las flores de Bach únicamente. Por esta razón decidí estudiar educación canina para ver el problema más de fondo, alguno de los problemas que presentan ellos. Y bien, para dar las flores de Bach a los animales a veces, bueno, hay que pensar.